Muy buenas y bienvenidos. Hoy os voy a enseñar cómo montar en una bicicleta de viaje o en una bicicleta cualquiera el nuevo Thanos Armor. Es un sistema alternativo al tubeless. De esta manera puedes mantener tus cubiertas, en este caso unas Schwalbe Marathon Mondial, que no son aptas para tubelizar, e incluso son ideales por si quieres viajar en bicicleta como yo, como es en mi caso. Mientras me pongo a desmontar las ruedas para instalar el armor y cambiar las cámaras y demás, os dejaré por aquí una tabla presente de, en función de la medida que tengáis de cubierta, en función de la medida que tengáis de cámara, el armor que necesitaríais para vuestra bicicleta. Para que sacar la rueda trasera sea más fácil, simplemente ponemos el piñón más pequeño de todos. En este caso es un 10. Y con los platos podemos hacer lo mismo. Le damos y ponemos el plato pequeño. De esta manera, el cable no tiene ningún tipo de tensión y es mucho más fácil trabajar con la rueda trasera. Abrimos. Aflojamos por aquí. Y simplemente bajamos un poco. Y ya está. La bicicleta de momento ya no la necesitamos para nada, simplemente nos vamos a trabajar con las ruedas. Os voy a enseñar qué herramientas utilizar, cómo instalar el Thanos Armor y los beneficios que os va a aportar. Vamos para ahí. Para trabajar necesitaremos una caja o un soporte, llámale como quieras, y ahora veréis por qué. Una bomba de mano para hinchar las cubiertas. Un par de cámaras de la marca, el modelo que queráis, pero con las medidas que os he comentado antes, que habéis visto en la tabla. Un par de desmontables y último, pero no menos importante, y es la base de todo, el Thanos Armor, que como veis es una espuma súper súper resistente y ya veréis que va de lujo. Primero de todo es ponemos la rueda y hay que deshincharla, hay que quitar la cubierta, la cámara y cambiarlo todo. Lo ayudamos a destalonar. Para quitar la cubierta, ponemos la válvula debajo de todo y pellizcamos por arriba. Abrimos por un lado, abrimos por el otro y listo. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es primero pues quitar la cámara de dentro. En este caso, hasta ahora he estado montado una cámara de 622. Que es de 32 hasta 47 de rango de trabajo. En este caso, querés montar un armor para una cubierta de 47, vamos a tener que utilizar una cubierta un poco más pequeñita. Porque si no, con el volumen que ocupa el armor, no nos cabría. Muy bien, una vez ya tenemos las ruedas totalmente limpias por dentro, os voy a enseñar cómo colocar el Thanos Armor por dentro. Bien, lo primero de todo es, una vez tenemos la cubierta totalmente limpia, comprobamos que no haya ningún pincho ni ninguna mierdecilla por dentro. Y procedemos a limpiar. También limpiamos un poco el armor, que no tenga absolutamente nada. Y lo ponemos. Simplemente como si fuese una cámara dentro de una cubierta. De acuerdo, una vez está presentado, revisemos que esté todo correctamente en su sitio. Y ahora lo que hay que hacer es revisar que todo el labio del armor quede por dentro. ¿Veis? Así estaría bien, que el labio va por abajo, pero aquí el labio va por arriba. Y lo que hay que hacer es simplemente ponerlo dentro, para que quede por debajo. Y vamos repasando toda la rueda. Procedemos a poner las cámaras. En este caso es una cámara de 622 milímetros con un rango de trabajo de 28 hasta 38. Tiene que ser, para que os hagáis una idea, tiene que ser, si vais a montar un árbol, una medida inferior a la que normalmente utilizáis. El anterior era hasta un 47, en este caso es hasta un 38 máximo. Bien, lo primero de todo es darle un poco de forma, o sea que vamos a hinchar un poco la cámara, simplemente para que
sea más fácil trabajar con ella. Vale, una vez tiene un poquito de forma, pues un poco más si queremos, y ya está. Y cerramos aquí. Ahora, buscamos dónde está el agujero de la válvula y la introducimos. Asegurados que la válvula entra totalmente en vertical, en un ángulo de 90 grados. Si no, quedará tuerta y esto será malo. ¿De acuerdo? Siempre recta. Bien, una vez tenemos esto presentado, simplemente es ir poniendo la cámara por dentro. Una vez presentada la cubierta, ya simplemente nos quedará cerrar, vigilando de que el labio no quede por fuera. Igual que hemos hecho antes, pues simplemente durante cuidado de no pellizcar la cámara y de ir vigilando de que el ármol va quedando correctamente en su sitio. Ya para acabar, con la ayuda de un desmontable, haremos palanca para acabar de colocar la cámara, la cubierta en su sitio. Revisemos que todo esté correctamente en su sitio. Que no sobresalga nada por ningún lado. Y ahora ya simplemente pues quedaría hinchar. Una vez tenga la presión deseada, comprobamos que toda la línea esté en su sitio. Por un lado y por otro. De esta manera nos aseguramos que la cubierta ha quedado bien talonada y no vamos a tener problemas con ella. ¿Veis? La línea esta tiene que quedar por fuera del aro de la llanta. ¿Veis? Y se hunde un poco más, pero no pasaría nada. Pero en este caso está todo perfecto. Pues listo, ya tenemos el Thanos Armor montado, ahora voy a montar el de la rueda trasera, pero la verdad es que estoy encantadísimo con ellos. He hecho unos 1200 kilómetros ya, con peso, viajando un poco, haciendo el cabra por la montaña, saltando, derrapando, y la verdad es que brutal, ningún problema, súper efectivos, y la verdad es que me da y me aporta muchísima más seguridad de la que inicialmente tenía pues con estas ruedas y con estas cubiertas en general. Nada más, si te ha gustado el vídeo, dale al like aquí abajo, comenta, suscríbete si te ha molado, si quieres aprender más sobre ellos. También te dejaré por aquí debajo el artículo que he escrito de mis primeras impresiones con ellos. Y nada, me los voy a llevar para este viaje a Europa y seguramente en futuros proyectos. Yo encantadísimo con ellos, súper recomendados. Espero que te haya gustado, si te mola la idea y de los viajes en bici, suscríbete, apúntate lo que sea y comenta si tienes cualquier duda. Nada más, nos vemos, hasta otra.